Costa Rica, que la Virgen de los Ángeles bajó, y cuando la vio tan bonita, al cielo jamás regresó. Y siguen las sorpresas en Criadero Avícola Liz. Y más sorpresas siguen llegando. Y última sorpresa, no menos importante. Muy bien, queridos amigos avicultores, y es así como comenzamos este video, dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes que saca un ratito de su tiempo para ver nuestro contenido. Vamos, hoy hemos recibido estos huevitos, son huevitos fértiles, vienen 7, uno por ahí verde muy bonito. Me dijo la señora con quien los adquirí que vienen de padrotes tricolor, bolo y con aretes. Entonces vamos a ver cómo nos va con esta incubación. Ya tenemos el nidito preparado, vamos a echar los huevitos en el nido y seguidamente a írselos a poner a la gallinita. Por aquí tenemos esta cajita de cartón, por cierto, donde venía una de las aves que hemos adquirido el día de hoy. Lo hemos rellenado todo con burucha. Vamos a hacer un semihuequito, no muy hondo, aquí en el centrito, para acomodar los huevitos. Vamos a ver cómo nos va. Aquí vamos sacando los huevitos. Primero Dios, todo salga bien con esa incubación. Pues ustedes saben que me interesa mucho de hacerme de animalitos de otros lugares o genética de otros lugares para ir renovando acá. Vean ustedes qué belleza de tonalidad de huevitos. Bastante grandecitos, bien redonditos. Por dicha, porque nos gustan los huevos más redondos posibles. Y estamos listos. Y bueno, amigos avicultores, ya tenemos listos los huevitos. Ya está el nido, voy a ir a preparar el lugar donde voy a pasar a la gallinita clueca. Bueno, analizando y tomando en cuenta algunos factores, creo que estos huevitos los voy a poner a incubar en la noche. Todavía acá apenas son como la 1 de la tarde, entonces creo que mejor lo voy a hacer en la noche para que la gallinita de fijo se quede echada y no se esté parando. Entonces vamos a continuar con este video presentándoles nuevas aves que hemos traído acá al criadero el día de hoy. Así es, amigos avicultores, vean ustedes qué belleza de ejemplares, raza fénix negros. Ay, vean ese chico luciéndose con ese cantado tan hermoso. Está súper, súper hermoso. Continúo, les decía, esta es la raza fénix, línea color negra, súper, súper, súper escasa acá en Costa Rica. Hemos conseguido una parejita. Vean ustedes el porte de este gallo, qué hermoso que es. Vean esa cola, qué larga que ya va. Sus orejillas totalmente blancas. Y ese color amarillo que le da un color espectacular al negro. Este es un gallito joven, relativamente bastante joven. No he preguntado su edad exacta, pero en base a su cola estoy casi segura que lo que debe tener es aproximadamente un añito de edad. Amigos, van a escuchar mucha bulla de fondo, pues como hay aves nuevas, mi criadero está un poco alborotado con la bulla y los escándalos. Todos los gallitos empiezan a hacer mucha bulla, a cantar y demás. Hay algunas gallinitas poniendo y bueno, eso ocasiona algo de ruido. Ese gallo está, pero es hermosísimo, dándose el gusto de estar acá en nuestro criadero, cantando, luciéndose como un excelente ejemplar. Vean qué hermoso que es.
ya tiene o está en proceso de echar su espuela. Totalmente negro, vean qué bello. Y por allá su gallinita hembra fénix también, con algunas rayitas color amarillas. Su cola hermosísima. Vean qué bellos que están, me encantaron. Requete puros, súper hermosos. E hicieron un viaje súper largo para poder llegar acá al criadero. Yo hice el negocio de estas aves hace varios días. Si acaso, tal vez hace una semana que concreté la compra. Y bueno, el día viernes de... hoy es, creo que 20 de enero, fue que los adquirí, o sea que ya me llegaron acá a casa. Pero ellos están muy bellos, los sentí bastante dóciles, puesto que estaba hoy conversando con mi mamá. Y de los fénix míos personales, el gallo alfa, pues ya es bastante malcriado. Hoy me pateó y bueno, me lastimó un poco la mano, la tengo un poco marcada. Creo que lo pudieron notar cuando estaba acomodando los huevos. Pero bueno, es parte de... entonces, a seguir para adelante. Estoy muy, muy contenta con estas aves, súper bellos. La gallinita me dijeron que estaba de primera postura o iniciando primera postura, algo así. Entonces, vamos a ver cómo nos va. De todas maneras, no creo reproducirlos muy pronto. Están tan hermosos que lo que quiero es disfrutarlos, degustarlos para mí. Y bueno, con ustedes que los voy a estar compartiendo acá. Vean qué lindo que es él. Súper dócil. Lo veo mucho más dócil que el mío en realidad. Porque el mío no me puedo acercar mucho porque, bueno, está un poco malcriado. Pero este chico está demasiado, demasiado hermoso. Y bueno, ni hablar de su cola. En esta raza fénix, lo que garantiza su pureza o características de la raza es el tema de la cola. Como decía, es el tema de la cola. Conversando con otro criador de acá de Costa Rica, él me decía que en sus años de criar fénix había logrado la cola más larga en uno de sus gallos, que fue de 92 centímetros. Entonces vamos a ver a mí cómo me va con mis fénix, qué tan largas logramos esas colitas. Vean qué bella, negra tornasol. Y por allá la gallinita. Ya les pusimos su agua y su comida. Y bueno, todo va bien. Esta jaula donde los tengo es provisional. No se van a quedar aquí para siempre. Hago la aclaración de una vez para no tener que estar corrigiendo en comentarios. Esta jaula es provisional. Pues seguimos trabajando en algunos pisos de jaulas, pues los estamos cambiando a madera. La madera aquí en Costa Rica no está nada barata. Y todo, por supuesto, sale de mi bolsillo o del de mi mamá. Entonces no es fácil. Entonces vamos poco a poco. Pero muy pronto estaremos trabajando o adecuando la jaula donde se van a encontrar los fénix ya de por vida y donde va a ser su núcleo. Vean la cola de ella, también es bastante larga, bastante bonita. La cola de ella también es negra tornasol. Y bueno, en realidad me siento súper, súper contenta, súper satisfecha con esta compra, esta adquisición. Aves muy saludables. Estoy muy agradecida con la persona a la que se las compré, pues las aves vienen demasiado saludables, muy bien cuidados, sus plumas perfectamente hermosas. Y no, pues nada, amigos, súper contenta, quería compartir con ustedes este deleite de estas nuevas adquisiciones aquí en Criadero Avícola Lisa. Ah!
aclaro de antemano, amigos, en esta raza fénix, creo y considero, y en base a todo lo que he averiguado, casi que para esta raza es mejor las jaulas de cedazo, de piso de cedazo, puesto que el excremento pasa al suelo. Y entonces, en el caso de los gallos que andan arrastrando su colita, no van a tener problemas de que las cuitas se les esté pegando y se les esté ensuciando. Entonces, creo que lo más adecuado en esta raza sería el piso en cedazo. Sin embargo, como les dije, estamos trabajando en el lugar donde ellos van a estar ya determinadamente y son varios factores a tomar en cuenta. Así muchos critiquen y opinen lo que quieran opinar sobre el tema del piso de cedazo. Entonces yo estaré velando por lo que a mí me parece mejor y en base a mis averiguaciones o experiencias personales. Continuamos con este video porque no solo esta hermosa pareja de Fénix nos han llegado nuevos acá. Amigos avicultores, vamos a ponerles esta pichinga. Ya para los que tienen rato de ver mis videos, saben la temática de este clase de nidos. Igual les he puesto cartón por debajo, aquí le dejé un bordecito para que la burucha no se riegue. Los conocidos y famosos huevos falsos que utilizo. Entonces vamos a ponérselos a los fénix para que la gallinita tenga donde poner, puesto que me dicen que ella el día anterior a que me la trajeran había puesto un huevito. Ahí como pueden ver ya les hemos puesto el nidito. Ellos están bastante interesados. Entonces vamos a dejarlos tranquilos y Dios quiera que la gallinita use ese nido para que ponga sus huevitos. Al criadero, entonces continuamos. Amigos, continuamos con este video, nuevas presentaciones de nuevas aves para el criadero. Como ustedes pueden ver, sigo yo insistiendo en esta super jaula transportadora para solear nuestras aves. Realmente es, bueno, nos ayuda muchísimo desde que la tenemos. Súper fácil, súper económica. Bueno, continuando con el tema, sí amigos, como ven, tenemos una gallinita nueva. No, me va a costar enseñárselas porque ella es demasiado escurridiza. Se escapa con facilidad. Ya he confiado en ella y se me ha ido. Como decía, intenté confiar en ella en un momento y se me escapó. Entonces, amigos, no me voy a correr el chance. Esta gallinita no la he ubicado todavía en algún galpón. Pues no estoy segura con cuál de los gallos quiero empezar a reproducirla. Además que si la he hecho ahorita mismo, las gallinas, ustedes lo saben, se pelean. Lo ideal, lo adecuado es echar animales de noche o bien ponerles comida y revolverlos. Pero eso también depende mucho de la raza. En fin, ella se va a su nuevo gallinero ahora en la noche y vamos a ver cómo nos va. Pues todo esto es un proceso, no es fácil adquirir animales nuevos por el tema de que se pelean y bueno, es demasiado difícil, sinceramente. Y pues sí, amigos, esta bandida se escapa con facilidad. Ella es una gallinita criolla, creo que este color se le conoce como dominó. Criollo dominó o bien criollo pinto, también conocido, pero creo que es más dominó. Como ven, ella tiene un semicopetito. Ella hoy le dimos agua con naranja y un poquito de azúcar. Necesitamos darle algo dulce porque, bueno, estos animales han viajado de muy largo. Aparte de viajar muy largo, pues han estado bastantes horas encerrados en sus cajas. Por supuesto, con muy buena ventilación, como ustedes pudieron ver. Pero nunca está de más procurar cuidarlos un poquito. Ya a ella le dimos comidita, le quitamos el comedero para que no le quitara espacio acá, pues se lo comió todo. Y ahí pueden ver que ha regado un poquito, que ha regado un poco de concentrado. Por ahí también le puse una ramita de pasto. Como pueden ver por medio de sus patas, se ve que es una gallina bastante nueva, no es vieja.
Y bueno, gracias a Dios, esta es otra gallinita más acá. Y bueno, esta gallinita se nos une a los pintos. Vamos a ver en cuál núcleo la puedo integrar. Pero bueno, eso será después o por lo menos por la noche. De aquí a allá estaré analizándolo. Y bueno, no solo ella, continuemos porque hay otra nueva integrante en el criadero. Y amigos, como pueden ver, esta es la nueva integrante de acá del criadero. Venía con un poquito de ácaros en las patas, ya le untamos sus cremitas para recuperarla muy pronto. Esa es mi copetoncita, blanquita con negro, muy bonita, bastante nuevita, entonces... pensábamos integrarla con los sucles, sin embargo la sentimos muy chiquita y la gallinita viejita de nosotros pues está algo peliona, entonces vamos a ver dónde la podemos integrar. Mientras tanto la tendremos aquí apartadita analizando a ver a cuál núcleo va a corresponder esta chica. Entonces amigos, el día de hoy hemos adquirido huevitos fértiles de criollos muy buenos. Hemos adquirido pareja de fénix, línea negra. Hemos adquirido también la criolla dominó. Y por último, esta jardinerita pinta semicopetona. Pues son esfuerzos bastante grandes que estamos haciendo, trayendo animalitos nuevos, animalitos de calidad, razas puras y demás. Yo espero que les haya gustado bastante a ustedes este video. Y aparte del video, pues por supuesto que les haya encantado los animalitos nuevos que vamos a tener. Y bueno amigos, creo que no voy a alargar más este video, sería todo por ahora. Agradezco mucho el apoyo que me brindan, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y bueno, que hayan disfrutado mucho de este video. Y bueno, vamos a ver qué sucede, los estaré actualizando con respecto a estas dos gallinitas que no las he integrado. Vamos a ver realmente dónde las puedo integrar. Creo que le quedaría pendiente ese tema. Y bueno, ojalá todo salga muy bien. Eso sería todo, no alargo más el video, de verdad, creo que este ha quedado bastante largo. Espero no se hayan aburrido y hayan disfrutado de estas bellísimas razas. Espero me apoyen con un like, demostrándome que les han encantado mis nuevas aves. Saludos y bendiciones desde Costa Rica. Chao, chao.